Nuestro invitado de hoy es un veterano curtido en mil batallas que ha compaginado dos pasiones, la docencia y la política. Si bien yo diría que su gran pasión ha sido y es su mujer y su familia. Les quiero presentar a todos ustedes a don Gabriel Rodado. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Para mí también es un placer haber venido. Gabriel, si volvieras la vista atrás, ¿volverías a hacer las mismas cosas que has hecho? Nunca me he arrepentido de lo que he hecho. Estoy muy satisfecho de lo que he hecho y cómo lo he hecho. Creo que tanto en mi vida profesional como en mis etapas de mi vida política, he dejado amigos por todas partes. Creo que puedo recorrer toda la geografía provincial con la cara muy alta y con la seguridad de que sería recibido con los brazos abiertos. ¿Qué ha sido y qué es para ti la política? La política ha sido un paréntesis en mi vida. Bueno, yo creo que he sido un forofo de la política. He sido un forofo por la ilusión, por la intensidad y por la responsabilidad con que la he ejercido. Bien, es cierto que nada de lo que he conseguido en política hubiera sido posible si no hubiese sido por, como has dicho tú anteriormente, por el apoyo, por los consejos, por la comprensión, por el cariño de mi esposa. Eso sin lugar a duda. Para mí la política ha sido, y algunos quizás piensen que es un tópico, pero sí que para mí ha sido un servicio al ciudadano. Realmente yo me he dedicado en cuerpo y alma durante el tiempo que he estado en política. He intentado hacer mi trabajo con la máxima responsabilidad y todo mirando el mejorar la vida de los ciudadanos dentro de las posibilidades y de las responsabilidades que yo he tenido. Para mí la política ha sido eso. Política es el Partido Popular. ¿Qué significa el Partido Popular en tu vida? Soy militante del Partido Popular desde el año 84. Me he sentido muy orgulloso y me siento muy orgulloso. Recuerdo que llevaba 10 o 12 años de concejal en el Ayuntamiento de Puerto Llano, cuando en una ocasión fui tentado por un destacado miembro del Partido Socialista que me dijo que yo en el PSOE tendría mejor futuro político que en el Partido Popular, que incluso ya estaría ocupando puestos de responsabilidad. Le dije que yo era un hombre de unas convicciones muy firmes, que no buscaba un futuro político en la política, o sea, un medio de vida como otros. Yo tenía mi medio de vida, que era mi profesión. Sin duda. Y que, por lo tanto, el tiempo que estuviera en política, pues defendería los valores y los principios éticos y morales del Partido Popular, que siempre los ha defendido y los sigue defendiendo, y que yo creo que son unos valores y unos principios que son imprescindibles en una sociedad moderna y en una sociedad respetuosa con los derechos y libertades de las personas. Así es que esto es lo que te puedo decir. Queda muy claro, además, Gabriel. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo viviste, además, o qué recuerdos tienes de la Guerra Civil Española? Yo nací en un pueblo muy pequeñito, Solana del Pino. Ya hace muchos años, claro, fue en el año 35. En vísperas de guerra, yo no conocí la guerra. Y mi padre era un labrador humilde y mi madre regentaba una pequeña tienda de estas de pueblo que tienen de todo un poco. Y naturalmente pues la situación económica no te permitía el poder tener unas aspiraciones grandes en cuanto a estudios. La suerte mía fue que allí hubo un maestro
que tuvo a un grupo de niños, entre ellos, convenció a mis padres para que yo estuviera. Entonces nos estaba preparando allí y nos traía a examinarnos aquí a los institutos de Puerto Llano. Uh-huh. Y de esa forma fue como realmente yo empecé a estudiar, hice hasta cuarto y reválida como alumno libre y después ya ingresé en la Escuela de Magisterio de Ciudad Real. Y con un bastante sacrificio por parte de mis padres y por parte mío, pues naturalmente, porque puse todo mi interés, pues conseguí terminar mi carrera de magisterio. Sin embargo, tú querías ser médico y al final terminaste siendo maestro. Sí, que es verdad. Me gustaba mucho la medicina, me ilusioné con la medicina. Incluso, pues en Ciudad Real, pues logré el que me permitieran, sí, conseguí una autorización de la Diputación para poder hacer las prácticas de ATS, practicante, en el Hospital, sí, de Ciudad, sí, Real. Antes se decía practicante, no ATS, ¿verdad? Exactamente, antes se decía practicante. Sí. Y hice las prácticas allí, recuerdo en la sala número 1, que era director don Pascual Crespo, campesino. Y me levantaba muy temprano, a las 8 de la mañana estaba en el hospital, porque a las 9 empezaban las clases de magisterio, y ya cuando realmente me llegaban las 9 menos algo, me salía rápidamente corriendo hasta la escuela de magisterio. Uh-huh. Y estuve durante 3 años así haciendo las prácticas y conseguí naturalmente que el director del hospital me firmara las prácticas. Hice la matrícula en la Facultad de Medicina de Madrid para poder examinarme ya de primero, porque en aquella fecha se podía hacer libre la carrera de practicante o de ATS. Sí, sí, sí. Pero al final no la terminé, porque cuando terminé magisterio, pues me tuve que venir a mi pueblo, pedí interinidad, me la dieron inmediatamente y ya empecé a preparar las oposiciones de magisterio, y cuando terminé, pues las oposiciones, ya había salido un decreto en el cual ya no se podía hacer libre la carrera de practicante, y entonces ya mis padres no me permitieron irme a Madrid. Gabriel, fuiste maestro y alcalde de tu pueblo, Solana del Pino, con 25 años. ¿Qué tiempos eran aquellos? Pues unos tiempos muy difíciles entonces, con muchas necesidades que existían. Yo estaba de maestro en Solana, en mi pueblo, y a los 25 años recibí la comunicación por parte del gobernador civil de la provincia de Ciudad Real. Entonces, recuerdo que era don José Utrera Molina. Uh-huh. Que me proponía al Ministerio de la Gobernación para la alcaldía de Solana del Pino. Fue curioso porque durante esta misma fecha recibí yo el nombramiento también por parte del juez de instrucción de Almodóvar del Campo de juez de paz. Entonces, a mí me citó el juez de paz, recuerdo, a Almodóvar para tomar posesión, ¿sabe? Y cuando llegué a su despacho le dije, no puedo tomar posesión. Bueno, ¿por qué? Me dijo el juez. Digo, haga usted el favor de llamar al gobierno civil y el gobernador civil se lo explicará. Entonces, así lo hizo, llamó al gobernador civil y le dijo que no tome posesión, que se marche a su pueblo, porque la propuesta de su nombramiento como alcalde está en el Ministerio de la Gobernación. Yo no, lógicamente, en aquella fecha, pues yo no quería ser, asumir esa responsabilidad de la alcaldía. Al gobernador civil, pues yo le dije que era muy joven, que no tenía experiencia, que el ayuntamiento además tenía una deuda muy importante en aquella fecha, y claro, me respondió que quería gente joven, que a él le gustaba la gente joven y que por otra parte que la deuda del ayuntamiento me la pagaría él, que no habría problema. Entonces, claro, en aquella fecha era muy difícil, tendrías que tener unas causas muy, muy justificadas para poder negarte. Así es que tuve que aceptar el cargo. Y bueno, la verdad es que también me encuentro muy satisfecho y para mí fue una satisfacción muy grande el poder hacer por mi pueblo pues todo lo que hice.
Creo que durante los más de 6 años que estuve de alcalde, hasta que me trasladé de Solana del Pino, pues francamente intenté hacer lo mejor por mi pueblo y por los vecinos de mi pueblo. Gabriel, ha sido alcalde, concejal, diputado, senador. ¿En qué empleo has estado más a gusto? La política, cuando más a gusto se ejerce, es cuando se está en contacto con los ciudadanos. Porque la política ya en las alturas, digamos, en el Senado o en el Congreso de los Diputados, pues está más alejado, es distinto, completamente diferente. Sí, sí. Para mí, yo he estado muy a gusto en mis años de alcalde en Solana y estuve muy a gusto también en mis años de concejal en Puerto Llano y de diputado provincial, que tuve un contacto muy grande, pues, con todos los ciudadanos de la provincia, porque prácticamente he visitado todos los pueblos de la provincia. Entonces, para un político que le gusta realmente el ejercicio de la política, lo más bonito es esa que puedes ejercer en contacto con los ciudadanos, que tienes el intercambio personal en todos los aspectos. Sí. Porque yo puedo decir una cosa, y es que en mis visitas y en mis contactos con la gente humilde me he sentido siempre muy, muy a gusto. Fuiste también fundador de Nuevas Generaciones de Puerto Llano. ¿Cómo fue aquello? Yo participé en política en Puerto Llano, en las primeras elecciones, en las elecciones municipales del año 83, me parece. No estaba afiliado al Partido Popular. Yo participé en aquellas elecciones como independiente. Iba en el número 4, la candidatura la encabezaba Antonio García Rodríguez, y yo iba en el número 4 de aquella lista, y después, a pesar de ir al número 4, fui el portavoz, me eligieron como portavoz. Bien, pues al año siguiente, en el 84, fue cuando yo ya solicité la ficha en el Partido Popular y en el año 85-86, en un congreso local, ya me nombraron presidente del Partido Popular en Puerto Llano. He estado 10 o 12 o 14 años, no recuerdo exactamente, de presidente. Y entre ellos, lo que tú has dicho, me cabe la satisfacción de ser el creador de Nuevas Generaciones de Puerto Llano. No existían y cogí a un grupo de chavales, ¿sabes?, que se ilusionaron y entonces formamos un grupito muy majo que fueron creciendo naturalmente. Lo mismo que en aquella fecha, cuando yo cogí la presidencia del Partido Popular en Puerto Llano, pues la cogí con 90 afiliados. Cuando yo la dejé, tenía 900. Está muy bien. Estuve, como digo, 10 o 12 años de presidente, y cuando decidí dejar la presidencia, pues la provincial me pidió que buscara un candidato o candidata que no tuviera desgaste político. Yo pensaba, o sea, por esa razón, pues no podía ser ninguno de los concejales. Yo pensaba que me sustituyera o bien Julián Bueno o bien Pilar Bozos, que eran unas personas inteligentes, excelentes, además, personas trabajadoras, muy honestas, y que fueron unos excelentes colaboradores míos. Pero no pudo ser así, y entonces convencí a Marién Valdenebro para que fuera la candidata. Así es que... Pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Esa es otra historia. ¿Qué representa en tu vida Nico Ruiz, tu mujer y tu familia? Nico Ruiz, mi esposa, ha significado en mi vida todo. Ha sido para mí todo. Creo que era una profesional excelente, era una esposa incomparable. Y para mí, pues como he dicho anteriormente, todo lo que he conseguido en política, todo, no hubiera sido posible sin, como he dicho antes, sin el cariño suyo, sin el apoyo, sin los consejos, sin la comprensión. Porque lo que más me ha dolido, me duele después de haberla perdido, ha sido que quizá por
por esa responsabilidad con que yo he elegido la política, le he abandonado mucho. Es decir, he estado mucho tiempo... Ella iba contigo, ¿no? Creo mucho que tengas tiempo que pensar así. Alejado de ella, porque durante toda la semana estabas trabajando y luego los fines de semana incluso tenías que hacer viajes por toda la geografía provincial y llegabas a las tantas de la madrugada. Entonces ha sido mucho abandono el que yo he tenido. Y ella ha tenido que tener muchísima comprensión, muchísima paciencia conmigo, porque naturalmente estoy convencido de que me quería con toda su alma. Entonces, sin para duda mí alguna, ha sido todo. Sin duda alguna, porque por eso te permitía hacer lo que tú querías hacer, que era dedicarte a la política. Solana del Pino, Puerto Llano, Solana del Pino, están marcados en tu vida, ¿no? ¿Qué significan estos dos pueblos? Sin duda. Para mí, tanto Solana del Pino como Puerto Llano, yo los considero pues mis pueblos. Yo creo que en los dos he trabajado con muchísima ilusión, en los dos he hecho todo lo que he podido, ¿sabes?, por el bienestar de sus gentes, y naturalmente para mí, tanto Solana como Puerto Llano, no sabría decir ahora mismo, aunque Solana es mi patria chica, pero sin embargo Puerto Llano llevo más de 30 años aquí y la mayor parte de mi vida, mis hijas han crecido aquí, naturalmente, y han estudiado aquí, en los institutos de aquí. Para mí Puerto Llano también es realmente mi pueblo, yo le llamo también mi pueblo. Y naturalmente, ya digo, que tanto Solana como Puerto Llano como Solana, no sabría ¿qué elegí de entre uno y otro? Al 50%. Exactamente. Gabriel, ahora que no estás activo en política, pero imagino que sí sigues todos los avatares de la política local y nacional, ¿tú crees que el Partido Popular es la solución de todos los males que tiene este país? ¿O el tiene Partido Popular se encontró una situación dificilísima y yo creo que se están tomando las medidas adecuadas para... que esta situación mejore, termine esta situación de crisis que tenemos. Creo que tenemos un presidente muy bueno. Yo siempre había dicho, porque yo a Mariano Rajoy lo conocí en varias reuniones personalmente, y quizá, como alguna gente ha pensado, y quizá yo también, no era el candidato... Más carisma. Exactamente, con más carisma que tenía el Partido Popular. No era un candidato que arrastraba masas, pero sin embargo, yo lo que sí tengo que decir que es un gran presidente, porque Mariano Rajoy tiene la cabeza muy bien amueblada, es un gestor magnífico, y entonces como gestor magnífico creo que está haciendo una buena labor. Lógicamente, siempre cuando se está gobernando, pues se cometen algunos errores, eso es indudable. Yo he estado también en puestos de responsabilidad y he intentado hacer lo mejor posible todo, pero reconozco que habré cometido ese error y no puedes contentar a todo el mundo, es cierto. Pero ante la situación tan difícil en que se encontró este gobierno del Partido Popular España, yo creo que las medidas que se están tomando son correctas. Y por lo tanto creo que va yo creo que por el buen camino la situación en España. ¿Y la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal? Es una mujer muy trabajadora, es una mujer muy inteligente, creo que se está entregando completamente por mejorar la situación en Castilla-La Mancha, y yo pienso que tenemos María Dolores de Cospedal para rato. En Puerto Llano aún no tenemos candidato o candidata a la alcaldía. ¿Tú apostarías por alguien en concreto? No, no estoy... porque yo concretamente, yo fui candidato en dos legislaturas. Y no porque tenía un interés especial en ser yo el candidato, porque naturalmente en aquellos años yo conocía perfectamente... la tendencia política del electorado de Puerto Llano y era muy difícil ganar. Pero hablé con varias personas de prestigio de la vida social de Puerto Llano y no encontré a nadie. Entonces mi partido, pues, de alguna manera, por decirlo, me obligó. Yo ahora mismo no estoy metido, aunque pertenezco al Comité Ejecutivo del Partido Popular de Puerto Llano, pero no estoy metido ahí y no conozco bien
Aparte de la portavoz nuestra, pues no conozco muy bien al resto de los miembros y de las personas que están ahí en el Partido Popular. Pues llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Gabriel Rodado, si estás preparado, yo ya comienzo. La primera pregunta dice así, Gabriel, defínete como persona. Bueno, yo creo que como persona soy una persona completamente normal. Me ha ilusionado muchísimo mi profesión. Creo que tengo un respeto máximo por todo el mundo, porque no me han gustado nunca los extremos. Creo que soy una persona moderada, una persona naturalmente de centro derecha, con un profundo respeto a todas las personas que no piensan como yo, y yo creo que soy así. O sea, no me he creído nunca, incluso he ostentado cargos importantes, sino al contrario, he dicho que siempre me ha gustado estar en contacto con la gente humilde y me he sentido muy a gusto con ellos. Defínete como profesional en este caso, o como docente, o como político. Bueno, para mí ha sido una ilusión tremenda el ejercer el magisterio, porque qué delicado era el material con que se trabajaba los niños, porque naturalmente el maestro tiene que ser siempre un ejemplo para el alumno, y el maestro no son las 5 horas que está en el colegio con los niños, el maestro son las 24 horas del día, sin duda, porque yo así lo he entendido durante toda mi vida profesional, y he estado 40 años con niños. Sí era una persona que naturalmente imponía respeto en mi clase, pero sin embargo sabía captarme el cariño de mis alumnos, y ya te digo, a mí me ha encantado mi profesión y siempre lo he hecho con muchísima ilusión. ¿Cuál es tu color preferido? Sin lugar a duda, mi color preferido es el azul. ¿Cuál es tu fruta preferida? Mi fruta preferida, melocotón. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Sin duda el dulce. ¿Te gusta mucho el chocolate? Sí, por supuesto. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Normalmente me gusta ropa oscura, fundamentalmente azul marino, ropa oscura seria. ¿Qué mascota preferirías tener? Sin duda ninguna, un perro. ¿Y no lo tienes? He tenido 30 durante 15 años, porque he tenido reala de caza. Ah, sí. ¿Allá en Solana? En Solana. ¿Tu mejor virtud? No sé, yo creo que la sencillez. ¿Tu peor defecto? Tengo quizás un genio un poco fuerte, de momento, luego no. Sí. ¿Tu comida favorita? No sé, quizá el arroz. ¿El arroz? ¿Tipo paella o, tipo paella, o caldoso? Sí. Tú no lo haces, ¿no? No, yo no lo hago. No. Cocinero no lo soy, no he sido nunca. Quizá lo único que he hecho o que aprendí a hacer y las hago, bueno, digamos que regularcito, son las migas. Ah, bueno, bien. Es un mérito manchegas también. Sí. Un libro. ¿Un libro? Un libro, sí. Pues estoy terminando de leer y me gusta, son muchos, Los hombres que no aman a las mujeres. Ah, sí, buen libro. Ha sido un bestseller. ¿Una película? No sé, no soy muy cinéfilo, o sea, no veo mucho el cine, pero recuerdo de cuando las películas de Sara Montiel, de Nuestra Paisana, quizá, me gustaban mucho. Iba a preguntarte un actor y una actriz, pero si no te gusta mucho el cine, no sé. No soy muy... Lo dejamos así. Un político. Un político. José María Aznar, en sus primeros 6 años de gobierno. Qué bien matizado está eso. Una ideología.
Sin lugar ni duda, centro-derecha. Centro-derecha. Una religión. La católica. Apostólica y romana. Católica y romana. Un programa de televisión. Un programa de televisión. Los formativos, fundamentalmente, pues, o sea, cualquier programa formativo, para mí son los más importantes. Y naturalmente las tertulias políticas también me gustan. ¿Qué te pone de los nervios? Me pone de los nervios por la gente que no es respetuosa con los demás y la gente que no se comporta como es debido, la que naturalmente muestra una falta de respeto por los demás. Eso me pone de los nervios, sí. ¿Qué no perdonarías? No perdonaría la infidelidad. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Un buen chiste. Un buen chiste, justo, claro. ¿Qué te hace llorar? No, pues naturalmente el recuerdo de mi esposa me hace llorar. La añoras mucho todavía. La añoro muchísimo, sin duda. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? No, intento, porque por mis muchos años en política y por experiencia, intento primero, antes de contestar o de hablar, pienso. O sea, es mejor, pienso siempre que es mejor la palabra que no se dice que la que se dice maldicha o a destiempo. Entonces, reacciono con tranquilidad. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sin duda ninguna. ¿Y conoces mucho, Gabriel? ¿Conozco mucho? Que si conoces muchos secretos. Pues algunos, lógicamente, como todo el mundo. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, yo creo que sí. Soy sincero y en ese caso pues expreso lo que siento con la absoluta sinceridad. ¿Cuántas horas trabajas al día? Yo llevo ya bastante tiempo jubilado, tanto de mi profesión como de la política, y no me aburro, no me quedan horas del día para aburrirme. Por la mañana hago ejercicio, salgo a andar y después me entro en mi despacho y con mi ordenador, y estoy escribiendo también algo. Me llega la hora de la comida. Por las tardes, pues incluso voy un ratito a echar la partida con los amigos y después me vuelvo a casa otra vez y sigo en mi despacho o leyendo o trabajando. No soy un jubilado que está de paseo todo el día o tendido en el sofá. Tengo una actividad. No, y además te felicito porque ese ocio que ahora puedes permitirte pues es formativo, ¿no? Y aprovechas para estar activo, exactamente, ¿no? Exactamente, leo mucho. Eso está muy bien. ¿Qué añoras de tu niñez? No, yo creo que no añoro nada porque la verdad en mi niñez pues yo fui feliz dentro de lo que existía en aquel momento. Yo fui feliz. Y fui feliz incluso cuando tenía 10 u 11 años que ya empecé en el grupito de los niños que estaban estudiando. Yo sí, a mí me ha gustado siempre muchísimo estudiar y la verdad es que no añoro nada de mi niñez. Creo que disfruté en aquella época pues de lo que había. Y ¿a quién eres incapaz de decir no? Yo no soy incapaz de decir no, creo que no, que a nadie. Cuando lógicamente me hacen una propuesta que para mí no es agradable o que creo que es una barbaridad, pues naturalmente digo no. Ahí está. ¿Tienes alguna manía? No, yo creo que no tengo manías. Pienso que no. Quizá me las vean los que... con los que convives. Exactamente, pero yo concretamente no creo que tenga ninguna manía o no recuerdo tener ninguna manía.
un lugar para vivir. Un lugar para vivir. He sido muy feliz en Puerto Llano. Creo que la ciudad de tipo medio es donde se hace una vida más agradable, sin más duda, sociable, porque yo he tenido la oportunidad de vivir en un pueblo pequeñito, en una gran ciudad, Sevilla, y después en una ciudad de tipo medio como Puerto Llano. Un lugar para vivir, Puerto Llano, o una ciudad como Puerto Llano. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Yo creo que he sido un poco rebelde toda mi vida. He sido rebelde y muy inquieto, porque no me he conformado nunca, por ejemplo, con mi profesión, de decir, y con esto yo termino y después a... No, siempre me he complicado un poco mi vida haciendo otras cosas. He sido un poco rebelde en ese sentido. Sí. ¿A qué edad te convertiste en hombre? ¿A qué edad me convertí en hombre? Yo creo que cuando tenía ya 15, 16 años, es cuando yo ya empecé a ver un poco más la realidad. Un lema de vida. Aceptar cómo vienen las circunstancias y cómo aceptar cómo estás y lo que tienes, y mirar siempre para atrás que hay otros que están en peores situaciones que tú. Pues ya lo han visto todos ustedes. En el día de hoy hemos conocido a don Gabriel Rodado. Yo le decía al principio que es un veterano curtido en mil batallas y que ha compaginado, y lo hemos podido comprobar, dos pasiones, la política y la docencia. Pero, sin embargo, la joya de la corona, su quehacer, su preocupación siempre ha sido su familia. Enhorabuena, Gabriel, que sigas así y que sigamos contando las cosas y viendo la vida, que te lo mereces. Muchas gracias. Gracias a ti por venir.